más. Mi nombre es Laura Maristany, soy la principal de la Escuela Intermedia y Superior de Baldwin School. Me encuentro muy agradecida en el día de hoy por la actividad que han tenido y que hemos organizado en Baldwin para recaudar fondos para Haití. Esto es una actividad que se ha llevado a cabo ya por 4 años y nuestra organización que la lleva a cabo es el National Honor Society. Y gracias al esfuerzo que tuvo este año esta organización, se han logrado recaudar sobre $40,000 para ayudar a Haití. Thank you.
UNICEF, ya está aquí encendido en Boarding School, en Liberté. Bueno, para darle las gracias esta noche a todos los que ayudaron a hacer todo este evento posible. Longhorn, Burger King, Coca-Cola, Domino's Pizza, Cadillac Uniforms, Alesso Nobel, Draft, FCB, Colomer y algo, y Matos, Santos Corp. Centennial, Lodolini, El Nuevo Día, Wagner Inc. y Coca-Cola. Boulder Alumni Association, el Student Council, el French Club, la señora Bruguera de la Sociedad Nacional de Honor, la señora Laves, que es la del Junior Honor Society, las bandas Iguana, Amnesia y Soul Entertainment. Y a todos los estudiantes de todas las otras escuelas que vinieron esta noche a pasarla bien. Así es que nada, los dejamos porque ya es hora de mi clase de Zumba. Gracias. ¿Dónde? Emilia, yo creo que tuviste la banda mal, yo creo que era Iguacas. Ay, perdón, Iguacas. The nation of Haiti became the first country to legally outlaw slavery when former slaves overthrew their French masters in 1804. However, many children continue to work as indentured servants, known as vestments, even today. Para ayudarnos a recaudar esta cantidad bien significativa para ayudar al pueblo de Haití. Muchas gracias. Me quedé mirándote. Ah, no te preocupes. I'm sorry, yo estas cosas de televisión. Pues tenemos como más de 15 o 20 cajas de zapatos para enviar a Haití. Yeah. And she was so gone, couldn't remember what it was like to be home. This is a Westerfix song. Yo te grabo eso. Ok, ¿y cuándo empecé? Tú me dices cuándo. ¡Ya okay. Se me olvidaron! Okay. Ok, 3, 2, 1, vamos. Ready to start over, erase the past. A couple hours passed, and rough brothers were splashed. Rocking, threatening to turn over their little craft. This immortal's willing to go through just to reach heaven. Couldn't go back to the beat into late night creeping. Them trying to get to midnight freaking. Couldn't go back to being treated less than a dog. Forced to stretch, prank out with even the odds. In the distance, she could see flashing lights busting out of the fog. It was the Coast Guards, but she didn't know who it was. All she heard was them.